Hola amigos, bienvenidos a Insercoin, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a Radical Bikers. Hoy tenemos un vídeo un tanto especial porque por primera vez en el canal vamos a jugar un videojuego que en realidad nunca salió al mercado. Se trata de un prototipo que se realizó de este título para Game Boy Color y que nunca llegó a ver la luz. Radical Bikers es un videojuego arcade que fue desarrollado por la empresa española Gaelco y que tuvo bastante éxito. De hecho, para muchos es el precursor del Crazy Taxi de Sega. Y muchos bares, muchos salones recreativos, pues estaban las máquinas de Radical Bikers, en un éxito que no solo se quedó en España, sino que fue internacional. Hasta tal punto que llegó a haber una versión de PlayStation distribuida por Infogrames y desarrollada por Beat Managers. Y aparte de esa versión de PlayStation, que era muy similar al videojuego original, con su entorno 3D y un control que seguía el control que tenía la propia máquina arcade, al que se le añadían una serie de elementos en forma de modos de juego, como suele ser lo normal en las conversiones a consolas domésticas de un arcade. Pero aparte de eso, Beat Managers estaba desarrollando también el juego que vamos a ver hoy aquí, que es la versión para Game Boy Color, que por la razón que fuese, al final no terminó de ver la luz. Y es una lástima porque ya os digo yo que se trata de un videojuego bastante entretenido, que conserva el espíritu del Radical Bikers original y que a pesar de eso se adapta perfectamente al estilo y al control de la Game Boy Color. Bueno, ya lo hemos puesto en marcha. Si habéis fijado, he bajado la dificultad porque supongo que porque todavía era un prototipo, la dificultad no estaba nada bien medida. Y el nivel de perfección que había que hacer ya en el nivel medio para conseguir avanzar, aunque solo sea un nivel, es realmente jodidísimo. Así que como quiero enseñar la mayor parte del videojuego posible, lo he puesto en la versión más fácil y aún así va a haber fases que me va a costar sangre, sudor y lágrimas. Para ser un prototipo, estamos hablando de un prototipo bastante avanzado, porque de hecho, si ya lo podéis intuir por la duración del vídeo, el juego estaba ya completo. Quizás lo que faltaba era afinar algunos de los gráficos, algunas de las opciones, pero lo que es el juego en sí ya estaría hecho. Como estáis viendo, lo que tenemos es una perspectiva isométrica que recuerda a juegos como el Rally Championships, muy también de Gaelco, aunque en este caso el desarrollo no fuera suyo. Y pues nada, la premisa es la misma que en la arcade. Somos un pizzero y tenemos que llevar nuestro pedido a su destino antes de que se nos acabe el tiempo límite. Por cada tenemos un tipo de pizza que va a definir las fases que tenemos. Es decir, hemos empezado ahora con la pizza margarita, la pizza más simple, el nivel más fácil. Y va a tener una serie de subniveles con un punto de checkpoint en medio de cada uno de estos subniveles, que lo que hacen es aumentar, como suele ser normal en este tipo de juegos, pues el tiempo, que es el que tenemos indicado ahí arriba. Como veis, pues nada, faltan todavía algunas cosas por pulir. Por ejemplo, estamos cogiendo ahí las monedas, que lo que nos dan es puntuación extra, pero como estáis viendo aquí, las puntuaciones no nos aparecen por ningún lado. Pero ya os digo que como prototipo está bastante completo, es un título totalmente jugable y la verdad que bastante divertido. Ya que estamos hablando de las monedas, pues tenemos que indicar que una de las características más destacadas de este videojuego, ya en su versión arcade, era la inclusión de una serie de power-ups que le daban un punto más arcade, pero valga la redundancia, al videojuego. En este caso, pues por ejemplo, aquí, aparte de las monedas, acabamos de coger el rayo que nos va a permitir ir más rápido durante un periodo limitado de tiempo, lo que sería el turbo. Hemos cogido también el reloj de arena, que lo que hace es aumentar el tiempo que tenemos arriba para hacer el checkpoint. Y también hemos visto las botas, que las botas, como habéis estado viendo ahí, nos permiten eliminar a los vehículos enemigos. Bueno, no enemigos, los vehículos que pasan por ahí y que nos están fastidiando, dándole una patada, teniendo en cuenta que esa patada siempre va a ser lateral, como sería lógico conduciendo una moto.
ya que si vamos de frente pues nos chocaremos como si no tuviéramos el power-up correspondiente. De hecho, el título, la única dificultad que tiene en cada nivel es, por un lado, los propios elementos que nos sirven de obstáculos, como habéis visto aquí, que había una serie de cajas en esta fase, digamos, rural, y luego principalmente los coches que, y los otros vehículos que se encuentran en la carretera, que tienen una tendencia a meterse en nuestro camino, y que además tenemos una serie de coches que también van por el lado de enfrente. Como estáis viendo, pues tenemos carreteras de tres carriles, y digamos que si bien está claro que el carril la derecha es nuestro sentido y el de la izquierda es en el sentido contrario, por lo cual tenemos cuidadito, pues la verdad que el carril del medio es un poquito aquí ancha es Castilla, y entonces podemos encontrarnos coches que van y vienen, y es donde está la principal dificultad, sobre todo porque las limitaciones de la pantalla de la Game Boy Color no nos dejan ver demasiado por donde nos vienen los tiros. Por otro lado, estáis viendo ahí que tenemos una serie de atajos que realmente no están muy escondidos, simplemente si los vamos aprendiendo de memoria, con estar en ese lado de la carretera los podemos coger, y que son básicamente la clave, sobre todo en niveles superiores, o lo hubieran sido, porque ya os digo que el nivel siguiente es bastante complicado, la clave para acabar las distintas fases, ya que es lo que más tiempo nos ahorra. Es decir, es muy difícil, o sea, la cantidad de tráfico que hay y cómo se mueven los coches, es muy difícil no chocarse contra nada. Entonces la clave está, por un lado, en eso, en ir pillando los atajos, y por otro lado, en ir pillando la mayoría de los power-ups, sobre todo tener el que es el turbo, que es el que aparece, de los que nos ayudan en ese sentido, es el que aparece con más asiduidad. El del tiempo no aparece tanto, y por eso, pues nada, en cuanto veamos un power-up de turbo, pues hay que ir a por él. La mayoría de los power-ups así que son más interesantes, pues no están en un alcance fácil, hay que ir vigilando, porque normalmente lo que van a estar es en una rampa en la cual habrá que coger para poder alcanzarlo, como ha sido el caso ahora que hemos cogido la superpatada. La superpatada en sí, pues bueno, quizás sea más espectacular porque los coches explotan, pero es el más inútil, porque a fin de cuentas, si vamos por el lateral, quitamos un coche que en realidad no nos estamos molestando. Bueno, entre pitos y flautas ya hemos acabado con lo que es todos los subniveles de la primera fase de la pizza margarita, y pasamos a la pizza caprichosa con un poquito más de dificultad. Aquí, bueno, vamos cogiendo todos los power-ups y ya van a empezar a ver niveles en los que vamos a estar las cosas bastante más justitas. Fijaos aquí la cantidad de tráfico. De hecho, pasa una cosa, y es que evidentemente cada vez que chocamos con un coche, pues nos detenemos un poco, pero casi es mejor chocar de frente porque salimos despedidos, y aunque nos frenamos un poco, avanzamos un poquito más. Y a lo mejor no es exactamente así, fijaos que solo me han sobrado 2 segundos en esta primera entrega. De hecho, es que luego los subniveles no es que estén del todo bien balanceados, pero bueno. Y lo que os estoy diciendo, que a veces no, parece que hay cosas de ese tipo que no están del todo por pulir, pero os fijáis, ya podéis suponer que el videojuego es bastante, bastante entretenido. De hecho, yo creo que a día de hoy, incluso con algún tipo de adaptación, podría funcionar sin demasiados cambios en alguna plataforma digital, sobre todo en cuestión de dispositivos móviles. O sea, con alguna adaptación para mejorar el control a la hora de utilizar controles táctiles. Pero bueno, yo creo que podría funcionar estupendamente. Bueno, aquí veis, me cojo este atajito por aquí. Aunque me ha atascado un poco en el banco, ahí hemos ahorrado bastante tiempo. Y prácticamente si conseguimos coger todos los atajos, pues digamos que no hemos asegurado terminar el subnivel correspondiente. O sea, la tensión máxima, que eso, y coger el tiempo. Fijaos aquí que solo nos han sobrado 6 segundos. Si no hubiéramos cogido el atajo y, tal como nos ha pasado ahora, no hubiéramos cogido el reloj de arena, pues probablemente habríamos tenido más de un problema para llegar al final. Pero bueno, bien está lo que bien acaba.
siguiendo en el tema de lo completo que está el prototipo, pues podéis ver que la banda sonora también está completa, bastante interesante. No es que tengan una melodía especialmente destacable, pero en lo que viene a ser cómo se adapta al videojuego, pues la verdad es que funciona a las mil maravillas. De hecho, es que me produce curiosidad saber por qué al final no se publicó cuando el título estaba bastante avanzado. Y bueno, no es que fuera un superventas en su momento este videojuego, pero la verdad es que contaba con una fama bastante importante. Y ya os digo que comparando con otros títulos de velocidad de la Game Boy Color, este juego hubiera funcionado estupendamente. De hecho, a mí me parece bastante divertido. Luego, aparte de este modo normal que hemos visto aquí, existe otro modo carrera, que son carreras normales entre cuatro motos. No es que tenga mucho que ver con el título original, pero bueno, como ya he dicho, las versiones domésticas de juegos arcade se le intentaban dar un poquito más de profundidad, incluyendo algunos modos de juego. Y bueno, pues era otro modo de juego más que no es tan divertido como este, pero bueno, también está interesante tenerlo. Bueno, aquí como la estoy liando, me la estoy pegando con Tokyo aquí, pero es que el traficazo que hay no es normal. Vamos aquí a repartir un poco de estopa. La verdad que, como he dicho, no da mucha ventaja a la hora de terminar la fase, pero el tema de lo de las patadas es bastante satisfactorio. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Si hay que poner algún tipo de pega al título, es que está en la variedad de los niveles. Y es una cosa que es un poco relativa. Es decir, en la mayoría de los niveles, como es normal dentro de la temática, como veis, pues se desarrollan en ciudades que, aunque tienen diseños diferentes cada una de las mismas, pero bueno, hay muchos elementos en común y no da mucha variedad. Y es una cosa que resulta curiosa porque, como habéis visto antes, de repente, pues cuelan un nivel que sí cambia el escenario completamente, pero que en cada una de los tipos de pistas a lo mejor es solamente un subnivel y parece que no está aprovechado del todo. No sé si tiene que ver con que todavía estaba en fase de diseño, pero por ejemplo, en la pista Margarita, la que hemos estado jugando antes, pues la fase rural, por decirlo de alguna manera, la que íbamos por medio del campo, pues estaba bastante interesante, le daba algo de variedad. Bueno, mientras tanto hemos acabado con la caprichosa y pasamos a la diábola. Y lo que estaba comentando, pues esa fase con los tractores y tal, pues le daba un poco de variedad porque los tractores van más lentos, el tipo de... No tenemos el tema de los tres carriles delimitados exactamente. Y luego vais a ver más adelante que también tenemos otro tipo de fases que también modifican un poco lo que digamos, lo que sería esta fase estándar, que serían las que se realizan en la ciudad, y me resultan demasiado pocas. De hecho, va a haber más adelante, que ya la veréis, una fase que es totalmente distinta al resto, que requiere de un puntito más de habilidad, y eso es lo único que se echa en falta, esa variedad que en realidad ya estaba implementada, digamos que ya lo habían ideado, pero que no se aprovecha todo lo que se debe. Como digo, yo creo que tiene más que ver con el tema de que sea un prototipo y que más adelante habrían intentado desarrollar más niveles de ese estilo, que ya lo iremos comentando, pero por lo demás estos niveles pues son todos muy, muy similares. Dicho esto, hay que decir que hay un esfuerzo porque los tipos de edificios sean distintos. Supongo que con un poquito más de desarrollo se hubiera definido un poco más. Si recordáis, en la versión arcade, pues los tipos de fase no simplemente se definían por el nombre de la pizza, que definía a su vez el nivel de dificultad, sino que cada una de las pizzas, digamos que estaban basadas en una ciudad distinta. Es decir, una estaban basadas en Roma, otra en Nápoles, y si no recuerdo mal, la otra más en Milán. De hecho, la margarita
era en Milán, si no recuerdo mal. Y entonces, pues bueno, digamos que había una serie de elementos en el escenario en el que podíamos llegar a ver algo distintivo de la ciudad. Supongo que aquí también se buscaba un poco eso, por lo que las ciudades no son exactamente las mismas. Y bueno, aquí tenéis otro de estos niveles que, como os digo, son un poco distintos, más de habilidad, en el sentido de que hay más obstáculos inanimados. Y bueno, y hay cosas así que no. Que eso es lo que digo. Más niveles de este tipo son los que llego a echar en falta. Luego hay alguna serie de elementos que no son totalmente coherentes. También tendrán definidos por el prototipo. Como el hecho de que, bueno, al principio elegimos si queremos a un picero o a una picera. Pero luego ahora, como estáis viendo, pues digamos, imágenes, no son cinemáticas porque son estáticas, pero bueno, en las imágenes intermedias entre fase y fase, porque sale algún tipo de dibujo enseñando al picero, pues están saliendo indistintamente el picero o la picera, independientemente de cuál hayamos escogido. De igual manera, también se pueden escoger el tipo de moto, e incluso se pueden ir desbloqueando tipos de motos más adelante. Las diferencias entre ellas, pues no lo sé, habría que probarlas, porque de nuevo, en elementos que todavía no estaban implementados o definidos, como es el hecho de la puntuación que aumentamos pero que no nos aparece por aquí, pues a la hora de seleccionar la moto no nos salían características distintas como para decidir cuál es una mejor o cuál es otra, o al menos saber las diferencias entre ellas. Bueno, otro récord de pizza, evidentemente, porque aquí apenas... porque tenemos los récords vírgenes, pero bueno, también tiene su interesante de que en cada uno de los subniveles pues nos sale si hemos superado el récord. Bueno, aquí tenemos otro, fijaos que en la pizza caprichosa no habíamos tenido ningún tipo de fase así un poquito más original, y aquí en la diábola ya llevamos dos. Ahora tenemos esta que nos encontramos dentro de las alcantarillas, que luego, a ver, que no es que haya tanta diferencia con otros niveles, aquí no van a aparecer otros coches, estamos ante una carretera más estrecha y con más obstáculos inanimados, pero ya simplemente el hecho del cambio tan radical de escenario hace que el juego se haga más ameno. Y entonces, fijaos, pues eso, es lo que veo, que está un poco desordenado. Aquí tenemos dos fases especiales, en la pista anterior no teníamos ninguno. Vamos, supongo que esto hubiera sido, si de haber salido el juego a la luz, pues hubiera sido afinado un poquito más. Pero bueno, estas fases especiales, como ya veis, son más de tipo habilidad, conducción, esquivar objetos. Y a mí, pues bueno, son los que me dan alegría porque me cambian un poquito la monotonía del título. Y por otro lado, ya os digo que además, al menos, no sé si al final hubiera sido así, pero al menos en este prototipo, estos niveles de habilidad son bastante más sencillos que los normales. Y entonces, pues, de la tensión que yo tenía jugando a esto, porque ya que nos poníamos, por muy prototipo que sea, yo siempre iba a intentar acabar con el juego, pues aquí en estas fases normales, pues yo estaba un poquito más tenso, sobre todo cuando se me escapaba algún power-up o veía que no me había dado cuenta que había un atajillo, pues claro, evidentemente andaba con un poco de tensión. Así que esas fases también me servían para relajarme un poco, que es otro punto importante a la hora de desarrollar los videojuegos. Aquí un doble salto estupendo para coger power-ups a tope. Lo interesante también es que estos power-ups son similares a los del título original, lo cual siempre da agradecer, sobre todo cuando los desarrolladores no son los mismos, pero hay elementos como son los power-ups o algún tipo, por ejemplo, las vallas esas que son con pintadas blancas y rojas, que eran muy típicas del título original. Pues bueno, es de agradecer que, aunque sea un concepto totalmente distinto, más allá de que haya una moto, pero bueno, ya simplemente la perspectiva hace que el videojuego sea radicalmente distinto, pues por lo menos que haya elementos que te recuerden al título original. Pues nada, pasamos a la última fase, una pizza especial llamada Fantasía, y que más allá de ese nombre tan rimbombante que tiene la pizza, que a saber de qué diablo estaría hecha, pues nos encontramos con más niveles similares. Aunque el de habilidad vais a ver aquí que es bastante especial,
y es el que sí cambia radicalmente hasta la forma de control. Ahora cuando aparezca, pues ya lo vamos comentando. Bueno, fijaos aquí que de tiempo aquí en esta última, la cosa está justita. Menos mal que he cogido el reloj de arena, porque fijaos que el checkpoint intermedio me he quedado a 3 segundos. Yo aquí ya como un loco buscando power-ups por donde sea. Pero bueno. Otro por aquí, otro para allá. Bueno, que me lo como. Venga, quitarse del medio. Bueno, ahí tenemos este coche enano, que no sé muy bien qué pinta ahí. Totalmente desproporcionado respecto al resto de los vehículos. Veamos, que así mejor. Además, fijaos que es el mismo que ese, pero más pequeño. La cosa un poco rara. Bueno, pista entregada, subnivel acabado. Vamos con el siguiente. Seguimos aquí con este escenario nevado. Intuyo que también sería buscando otro tipo de ciudad. Por la morfología de los escenarios, yo diría que estaban buscando al público, enganchar al público, sobre todo norteamericano, o tener unos escenarios más neutros para la proyección del videojuego a nivel internacional. No es como en el juego original, que a pesar de ser desarrollado en España, pues como he dicho antes, salían ciudades italianas y los elementos que aparecían en los escenarios eran típicos italianos, tanto con sitios reconocibles por famosos como por el tipo de casa. Pero si os fijáis aquí, pues tenemos un tipo de edificios y de casas un poco más estándar y casi, pues en este caso, acercándose a los barrios residenciales estadounidenses. Y bueno, algunos de los escenarios, sin saberlo exactamente, podríamos definir pues, que alguno parecía ser más tipo Los Ángeles, otro más tipo Nueva York. Intuyo que también el tema de las ciudades iría por ahí, o sería la intención original en el desarrollo de este título. Incluso en el tipo de coches en que están apareciendo, también creo que los tiros iban un poco por ahí. Pero como todo, hay muchos de estas cosas que sin saber o sin preguntar al equipo original, pues iba a ser complicado de saberlo, porque al quedarse en el prototipo, pues a ver, pero bueno, este tipo de granja, pues parece que va a aparecer aquí en cualquier momento el viejo McDonald's o un leñador canadiense. Aquí con esta fase de nuevo que mezcla diversos elementos un poco extraños, entre el castillo rosa, ahora hay coches, hay tractores, es sobre barro. Bueno, aquí un poco esta fase un poco un tutti frutti de las de habilidad anteriores. Bueno, aquí por lo menos encontramos un atajito muy bonito. Bueno, me estoy comiendo todas las cajas. Vamos, vaya traficazo que hay aquí en medio del campo. Vamos, y aquí ya parecía que necesitaban rellenar el prototipo, porque ya veis que ahí hay elementos que no pegan nada. No sé qué, el muro ese rosa, no sé qué pinta aquí en medio del campo. Supongo que ya era coger los elementos que ya tenían diseñados y de bueno, vamos a hacer una fase aquí en un momentito. Y ya terminamos con esta pista final. Un poquito de tiempo. Patada. Y nada. Finalizamos este subnivel. Ya nos estamos acercando peligrosamente al final del juego. Y aquí tenemos pues la fase más especial de todas, la que he comentado, que es esta, en la que vamos con la moto, digamos que patinando sobre hielo. Totalmente de habilidad de ir esquivando tanto las... los troncos estos que estamos viendo por ahí, los troncos que están tumbados, esa gente que va en unos trineos raros que son como unos señores un poco enanos y también desproporcionados con el resto de personajes. Y bueno, quizás, bueno, como podéis imaginar que me la estoy pegando con todos lados, esto resbala que te mueres y hace que el control de la moto sea muy complicado. Pero ya veis una fase muy cortita, supongo que a modo de demo de otro tipo de niveles que querían realizar, porque de hecho ni siquiera está bien implementado del todo. Las colisiones en ese
En esa fase van regular nada más. O sea, el tema de la perspectiva con los troncos hace que haya choques que no deberían de ser. Y bueno, el tema de las proporciones con el señorcito ese en trineo, pues un poco raro. De nuevo, haciendo cábalas, pues yo creo que era una especie de demostración de otro tipo de niveles que se podía hacer. Que por otro lado, es lo que os he dicho antes, a mí creo que le vendría muy bien al título esa variedad. Pues bueno, ya estamos llegando, acercándonos al final. Como veis, un prototipo bastante completo. O sea, este título, sobre todo con niveles de dificultad superiores, hubiera dado bastante horas de diversión y creo que hubiera sido un título bastante digno dentro del catálogo, extensísimo catálogo de la Game Boy Color, y que evidentemente, ya solo por el la cantidad de videojuegos que salieron, pues ya os digo que hay títulos que vieron a la luz mucho peores que este, y a mí este particularmente, pues ya os digo que me parece bastante divertido. Aquí llegamos al final y ya tenemos tiempo total de pizza, y con esto pues hemos acabado lo que es este prototipo, este videojuego que nunca llegó a ver la luz, pero con la magia de internet nos permite poder jugarlo actualmente. Sin más, yo me despido hasta el siguiente vídeo de Insert Coin. ¡Hasta luego!